fiesta de Imbolc se celebra el 1 de febrero y es una de las principales festividades de Wicca. Está muy relacionado con la fertilidad, la fiesta de Brigitte o Santa Brígida, la fiesta de la Candelaria o la fiesta de Yemanjá, las mismas que se celebran el día 2 de febrero. Imbolc es la fiesta del fuego y, como repito, de la fertilidad. Es un momento encantador para celebrar el cambio de año, es decir, el verdadero año nuevo. Y es por ello que es un momento excelente para empezar de nuevo. Imbolc significa en el vientre, lo que sugiere fertilidad y creatividad. ¿Cómo puedes aprovechar esto? Pues bendice y enciende velas en Imbolc para enviar buena energía a tus seres queridos y a ti mismo. La festividad de Imbolc se celebra haciendo regalos caseros para familiares y amigos. Bendice estos regalos con el humo de un incienso. Imbolc generalmente significa que se hacen nuevos planes y se plantean nuevas ideas. Podemos mirar nuestras metas y resoluciones y ver si necesitamos volver a encaminarlas. Los altares son una parte importante, ya que sirven como un espacio sagrado para reunirse y practicar magia. Los altares pueden ser increíblemente simples o bellamente elaborados. Pueden ser interiores o exteriores y pueden consistir en cualquier cosa que sea espiritual y simbólica para ti. Siendo Imbolc una festividad relacionada con la salud también, puedes colocar en el altar de Imbolc velas rojas representando el fuego de Imbolc, así como objetos con colores rojos y blancos. El rojo representa el fuego del hogar y el blanco la recuperación, la curación, la sanación. Los manantiales, pozos y fuentes son sagrados, en especial en Imbolc. Arroja monedas en ellos como símbolos de tus deseos buenos para este nuevo año. Flores frescas en casa no deben faltar. Las palabras que mejor representan Imbolc y deben estar presentes en tus pedidos o trabajos son: pureza, crecimiento, renovación, reunión, fertilidad, renacimiento, salud y vida. Trabajos de sombras. Imbolc es un buen momento para trabajar en nuestras sombras, ya que Imbolc es un tiempo de transición. Tus sombras o shadow self es la parte de ti que realmente no muestras al mundo. A veces ni siquiera eres consciente de una parte de tu ser. Esto se debe al diálogo interno negativo, el miedo, el resentimiento, las heridas, los problemas descuidados, el niño interior olvidado. Así que algo bueno que puedes hacer aprovechando el tiempo de Imbolc es incluir algunos trabajos de sombras básicos en tus rituales de Imbolc. Por ejemplo, puedes encender una vela roja y, observando la llama, pedir que la luz ilumine tus sombras. Luego, responde para ti estas preguntas o preguntas similares. Por ejemplo, ¿en qué áreas necesito perdonarme a mí mismo? ¿Estoy siendo realmente honesto? ¿A qué hábitos negativos me aferro? ¿Qué me diría mi niño interior en este momento? ¿Cuáles son mis inseguridades? ¿Cuál es mi mayor miedo en este momento? Hay muchas maneras de reconocer tus sombras y traerlas a la luz. La que acabo de darte es una de ellas. En Imbolc puedes compartir la luz del fuego con tus amigos y familiares. Asimismo, puedes hacer una invocación para la salud,
el fortalecimiento físico, la recuperación de la salud, la sanación y la renovación de energías, encendiendo una vela blanca que representa la esperanza, pureza, protección espiritual, espíritu, y además está asociada a la oración y devoción. Luego de encender la o las velas, di lo siguiente: que la energía positiva del universo que te rodea fluya a través de ti, que traiga paz a tu mente, amor a tu corazón, calma a tu espíritu y salud a tu cuerpo. Que el universo lo vea. Dicho, hecho y conjurado, así sea. Finalmente, deseo que este Involk renueve tu energía con su fuego sanador. Que la vida que se mueve bajo tierra despierte nuevos sueños en ti. Y que la llama de la inspiración y la pasión se enciendan en tu alma. Que el universo lo vea. Yo lo conjuro. Así sea.